friends, welcome back to my channel and welcome back to another video. Happy Saturday. Today is October 24th. It is 8 o'clock in the morning and I'm here at Dollar General. I'm gonna do maybe one transaction or two, I'm not sure yet, depending on what the store has. So let's go inside. Oh, and by the way, I'm also gonna go to Family Dollar to do the 5 off 25 there as well. So I'm gonna put both stores in one video. And I hope you guys enjoy this video. So let's go inside and see what good deals we can get today. So I wanted to do the Scott deal, but there is no paper towels Scott brand anywhere. And they do have some Scott toilet paper, but the digital does not attach to those. So yeah, I'm gonna have to pass out on the Scott deal. So the first items I'm gonna be picking up is, I know, again, these always discreet packs. These are priced at $5. I have a $3 off digital and a $4 off digital that I wanna go ahead and use. So I'm gonna pick two of these up and use both digitals. Next thing I'm gonna pick up is one of these Suave Kids Detangler Sprays. These are priced at $3. We have a $1 off digital, but I am gonna pair it with other Suave products because I have a 2 off of 6 Suave digital. So I'm also gonna pick up one of these Suave Professionals priced at $3, and it also has a $1 off digital. And we could use the store coupon and the digitals together because the 2 off of 6 is a store coupon. So the next item I'm gonna be picking up to add to this will be the Suave 2-in-1 body wash. These are priced at $2 and it also has a $1. So the next item I'll be picking up is one of these Nivea lip balms priced at $2 and it has a $1 off digital. And I'm also gonna pick up two of these Welch fruit snacks priced at 34 cents each, and these have a $1 off digital that is gonna give us like 32 cents in overage, I believe. So the next item I'll be picking up is one of these Airwick oil warmers. These are priced at $1.65. I'm going to be using this paper coupon from the 1018 Smart Source. The coupon will only take off $1.50, so we'll end up paying just 15 cents for this warmer. And this will be the only paper coupon. The last item I'll be picking up is this Airwick starter kit. These are priced at $3.35. And we have a $1.50 off digital coupon that I'll be using, and we'll end up paying just $1.85 for this. So this is everything I'm picking up at Dollar General today. I know it's not the best, but they didn't have the Scott paper towels. As you can see, they're all out. So this is what I'll be picking up, and I should be paying $3.68 plus tax for all of these items. I'm only going to be using one paper coupon and the rest are digitals. Okay guys, so now I am at Family Dollar, and here I'm also going to be doing a 5 off 25. The 5 off 25 for Family Dollar is good for today and tomorrow if you guys want to get you some deals. So let's go inside and see what deals we can do today. Okay, so the first thing I'll be picking up is some Gain laundry detergent. The Gain is on sale this week for $3.95, and we have $2 off coupons. We'll end up paying $1.95. So the first thing I'm gonna pick up is one of these Gain liquid detergents, Moonlight Breeze. I'm picking up this scent because the digital calls for the Moonlight Breeze scent, but we also have another digital for a Gain liquid, and that one will attach to any scent. I believe I scanned a couple and they all attach, so make sure you pay attention to both. So the next thing I'm going to be picking up is one of the Gain flings. These are priced at $3.95 as well. There is a $2 off digital on our app that will attach to the flings only, and we'll end up paying $1.95 for it. And the last thing I'll be picking up is a Gain fabric softener. These are also priced at $3.95 this week, and we also have a $2 off digital for it, leaving it to be just $1.95 as well.
So the last items I'll be picking up today at Family Dollar is the Febreze plugins. You can pick up the Gain if you want, just because we're having a little Gain theme over here, but I'm not gonna be picking up any of those scents. I'll be picking up the holiday scents because I'm obsessed with this cranberry scent. So I'm gonna pick up two of these plugins. These are priced at $5 each, and we have that buy one get one digital coupon. Well, it's actually buy two save five, same thing. So I'm gonna use that digital for both. Okay guys, so this is everything I'm picking up today at Family Dollar. I have all the Gain items and then two of the Febreze plugins, holiday scent, just because it's my choice. You can pick up the scent you want. So after all digitals and 5 off 25 come off, I should be left to pay just $7.80 plus tax. So let's go check out and I'll meet you at the house with both receipts. Okay friends, so this is everything I picked up at Dollar General. I did pick up the two Always pads, but I let my cashier have them, which is why they're not picked here. But anyways, here is my receipt. All my digitals came off perfectly fine. The only thing that did not come off was the right here, the oil warmer. My 150 paper coupon did not come off. I don't know why. She scanned it and it went through. It said 150 on the screen, but I didn't pay attention to it till I got in the car, and I just didn't feel like going back, so it was whatever. I lost $1.50, but it's okay. So I ended up paying $5.18. It would have been $3.68, my total. But like I said, my $1.50 off for the paper coupon did not come off, but I still had a total savings of $20.50, which I think is awesome. So I did pay $5.18 for all of these items, including the two Always packs, so I'm not mad about that. And yeah, I wanted to do the Scott deal, but they didn't have any. And I did go to another store, but they didn't have any either, and I just didn't want to do another transaction. But yeah, I wanted to bring something for you guys, so here is what I picked up today. So now let me show you my Family Dollar transaction. Okay friends, so this is what I picked up today at Family Dollar. I picked up two of the Gain liquid detergents, one Gain Fling, one Gain Fabric Softener, and two of the Febreze plugins. And this transaction actually went perfect. So here's my receipt. All of my digitals came off perfectly fine. They came off perfectly fine. So I ended up paying $7.80. Plus tax, and I had a total savings of $18. So this transaction went as planned and it went awesome. $7.80 for all of these Gain items and Febreze plugins. You guys know that these two by themselves are $10. So to pay $7.80 for all six items is amazing. So yeah guys, these were both of my transactions for today at Dollar General and Family Dollar. I hope you guys enjoy this video. Don't forget to give me a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel, and thank you so much for watching. Muy buenos días amigos, hoy es sábado 24 de octubre, aquí estoy en el Dólar General para hacer una transacción usando el 5 off 25. Lo primero que quería agarrar eran las servilletas marca Scott, pero como ven mi tienda no tiene ninguna. Sí tienen el papel de baño Scott, pero el cupón digital no se atacha a esas, así que voy a tener que hacer otra transacción sin el papel. Así que lo primero que voy a agarrar es dos de estas toallas Always. Estas valen $5 cada una. Tengo un cupón de $3 off y también tengo uno de $4 off. So uno me va a salir a $1 y el otro me va a salir a $2.
También voy a estar agarrando uno de estos Suave sprays para niños. Valen $3. Tenemos un cupón de $1 y lo voy a estar poniendo con este Suave shampoo o condicionador, cualquiera que quieran, vale $3. También tenemos un cupón de $1 off, y para estos tenemos un cupón de $2 de descuento cuando compran a $6 en productos Suave. Así que voy a también estar agarrando uno de estos Suave 2-in-1 body wash que vale $2, y también tiene un cupón de $1. Así que vamos a agarrar estas tres cosas. También voy a estar agarrando uno de estos labiales Nivea que valen $2. Tenemos un cupón de $1 que lo viene dejando a $1. Y voy a agarrar dos de estas gomitas Welch que valen 34 centavos cada uno. Tenemos un cupón de $1 que nos va a dar overage de 32 centavos. Y esos 32 centavos se van a aplicar a nuestra transacción. También voy a estar agarrando uno de estos Airwick Oil Warmers que valen $1.75. Voy a usar este cupón de papel que solamente nos va a descontar $1.50 y vamos a terminar pagando nomás 15 centavos por este producto. Lo último que voy a estar agarrando es uno de estos Airwick Starter Kits de esos olores Airwick. Valen $3.35. Voy a estar usando el cupón digital de $1.50 de descuento y vamos a terminar pagando nomás $1.85 por este. Así que esto es todo lo que voy a estar comprando hoy en el Dólar General. Voy a estar usando todos los cupones digitales que les mostré y un cupón de papel. Iba a hacerle el Scott, pero como no había, solo voy a agarrar esto. Voy a terminar pagando $3.68 más taxas si todo me sale bien. Así que los veo después que vaya al Family Dollar para enseñarles el recibo. Bueno amigos, ya estoy aquí en el Family Dollar. Aquí voy a también hacer un deal del 5 of 25. El 5 of 25 de Family Dollar lo pueden usar hoy o mañana. Así que vamos a ver qué podemos encontrar en la tienda. Ok, lo que voy a estar agarrando hoy en el Family Dollar son productos Gain. Los productos Gain están en promoción esta semana a $3.95. Tenemos $2 de descuento en cupones digitales y nos viene saliendo cada producto a $1.95. Voy a agarrar uno de estos Gain líquidos de la olor Moonlight Breeze, y voy a agarrar otro Gain líquido de cualquier olor que ustedes quieran. Agarré Moonlight Breeze porque un cupón solo se atacha al Moonlight Breeze y el otro a cualquier olor de Gain, así que pongan atención en esos cupones. También voy a estar agarrando uno de estos Gain Flings, también a $3.95. tenemos un cupón de $2 de descuento para los Flings y vamos a terminar pagando $1.95 también por los Flings. Y lo último que voy a estar agarrando es un Suavitel de Gain, también a $3.95. Este también tiene un cupón de $2 de descuento y también vamos a terminar pagando $1.95 por este Suavitel. Y lo último que voy a estar agarrando son uno de estos olores Febreze. Ustedes pueden agarrar el olor que ustedes quieran, el de Gain o el que ustedes prefieran. Yo voy a estar agarrando los olores de Navidad porque me gusta mucho este olor de Cranberry. So voy a estar agarrando dos de estos olores Febreze. Valen $5 cada uno. Tenemos un cupón de descuento de $5 cuando compra dos. So básicamente compra uno y agarra el otro gratis. Bueno amigos, esto es todo lo que voy a estar agarrando hoy en el Family Dollar. Después de que se me descuente cada cupón del Gain y de los Febreze y el 5 en 25, voy a terminar pagando $7.80 si todo me sale bien más taxa. Así que ahorita los miro en la casa y les enseño el recibo. Amigos, ya estoy de regreso en la casa y esto fue lo que compré hoy en el Dollar General. Me faltan los dos paquetes de Always. Esos no los tengo aquí porque se los regalé a mi cajera, a la que me atendió. Como es bien buena gente, a ella se los regalé y por eso no los miran aquí, pero sí fueron parte de mi transacción. Así que esta fue la transacción que hice. Aquí está mi recibo. Todos mis cupones digitales se quitaron perfectamente, excepto
barato el de papel. Aquí se ve el 1.65, el de papel no se me descontó, no sé por qué ella los cambió. Y sí, salió que estaba el descuento de 1.50, pero no sé por qué no se aplicó en la transacción. Y por estar ahí platicando, no me di cuenta hasta que salí al carro. Así que terminé pagando $5.18. Iban a ser $3.68 más taxa, pero como les digo, no se me descontó el cupón de papel de este. Así que pagué $5.18, que yo pienso que no estaba mal para 10 cosas que agarramos, incluyendo los paquetes de Always. Y tuve un ahorro de $20.50. Yo quería hacer la compra de agarrando las servilletas de Scott, pero en ninguna de las dos tiendas a la que fui no tenían, así que ya no quise andar en la calle, pero les quería traer algo y esto fue lo que compré. Y ahora les voy a enseñar lo que agarré en el Family Dollar. Ok, esta fue mi compra en el Family Dollar. Agarré dos de los Gain líquidos, un Gain Suavitel, uno de los Gain Flings y dos de los olores de Febreze. Y esta compra me salió perfectamente bien. Aquí está mi recibo. Todos mis cupones digitales se quitaron perfectamente bien y el 5 off 25 también. Terminé pagando $7.80 más taxas y tuve un ahorro de $18. Así que pagamos $7.80 por todas estas 6 cosas, que digo yo que es un precio muy bueno para Gain. Si se ponen a pensar, solo estos dos solitos valen $10 y pagamos $7.80 por todas estas cosas. Así que esta fue mi compra de hoy en Family Dollar. Ya les enseñé las de Dollar General. Espero que hayan disfrutado de este video. No se les olvide suscribirse a mi canal. No se les olvide dejarme manita arriba. Y muchas gracias por ver mis videos.